empezar por explicándole a la señora que yo llegué en el año 71, cuando tenía 7 años. 71. Y le digo eso por si acaso, porque usted me dijo que era una maestra de español. Así que si yo estoy hablando aquí y me empiezo a poner nervioso, es porque hay una maestra de español aquí. Y después que usted me haga las orejas, mi mamá lo va a hacer. Además quería estar seguro que estuviéramos claros en eso. Pero bienvenido. Este es un placer estar con ustedes aquí hoy otra vez. Y muchas gracias a todos ustedes por venir a esta fundación, a Aileen, a Edita, por una causa muy linda. En este momento, bueno, yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de Aileen, pero Aileen, nuestra hija, nació con una enfermedad de corazón muy seria. En su joven vida ha tenido 2 operaciones de corazón. Todavía es un paciente en el Hospital de Niños de Los Ángeles de corazón. Ella hace 3 años formó una fundación que se llama Beating Hearts. Ella, con sus presentaciones, con sus actuaciones, ella recauda dinero para el Hospital de Los Ángeles de Niños, también para el Children's Miracle Network. En esos 3 años que ella ha estado ayudando al hospital con sus actuaciones, presentaciones, funciones donde la ha invitado ella a presentar, se ha recaudado como alrededor de 50 millones de dólares para el hospital. Así que toda la ayuda que ustedes dan, todo eso ayuda a los niños. Y porque el hijo o la hija esté bien hoy, no quiere decir que una caída, un accidente, y puede estar en una situación peor que la de nosotros. Así que están ayudando a una causa muy linda y se lo agradecemos muchísimo. Pero en este momento le quiero introducir, porque una cosa que es muy linda de la Fundación de Aileen, tiene su directiva, pero también tiene una directiva de niños, porque la imaginación de un niño es muy especial. Los adultos muchas veces nos preocupamos de ciertas cosas, pero los niños no. Así que en este momento le quiero introducir la Fundación, y la Fundación de parte de los niños, la directiva de los niños de la Fundación. Así que por favor, vengan. Lisette Garrido y Natalie Harrow. Y estas niñas, todos los meses tenemos nuestro meeting de la fundación. El trabajo de ellas es participar en el hospital, hacer ideas de cómo pueden ayudar a los niños. Ellos visitan al hospital, hacen muchas cosas con los niños, porque los niños se entienden unos a otros. Y para nosotros es un placer tener a esas niñas, porque no solamente están aprendiendo de cómo ayudar a personas, pero también esperamos que el día de mañana ellas tengan sus organizaciones para ayudar a los niños también. Así que, de parte de nosotros, muchas gracias. Quería introducir a los niños. Con ustedes, Aileen Garrido.
canción es su abuela, Minora Garrido, que fue fundadora de la Orfeón Cubano aquí en Los Ángeles. Para muchas personas que no la conozcan. Hay aquí una cubana, Mercedes Valdés, que ella quiero que también conozcan. Ella es concertista. Ella va a obsequiarla con una pieza al piano, con una sola, porque dice que hace 20 años que no toca piano. Así que Mercedes Valdés va a tocar una piececita. Se fue, pero dejó los tickets, así que... Encontró los tickets, Césped encontró los tickets. De la rifa de la vela. 9, 2, 7, 3. ¿La qué? La vela. Las candelas. No. Las velas, las velas. ¿Ciento y pico dólares?
Estrella, chequea el número, ¿eh? No, tráelo para acá, tráelo para acá. Ok. 9378. Mira, los tickets. Quiero dejarles saber a todos que yo soy la presidenta de la Asociación de Maestros Cubanos de Cata y vamos a entregar las becas en mayo, alrededor del día 20 de mayo. Así que si tienen alumnos, nietos o bisnietos que se vayan a graduar de high school, que tengan 3.5, 4, que hablen un poquito español, que estén involucrados en algo y vayan a ir a la universidad, nos dejan saber, Nilo y yo estamos en el board y vamos a mandar las invitaciones a las escuelas y el boletín de Cata para dejarles saber cuándo va a ser la entrega de las becas. Así que espero. Stephanie, es un placer, un honor.